Hola a todos chicos, espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal. Si es tu primera vez, yo soy Yesely Salazar, una venezolana viviendo actualmente en Viena, Austria. Y bueno, para los que saben, mi canal está más enfocado a informar sobre los temas de la universidad, la visa, cómo venir a vivir a Austria, pero actualmente estoy como intercalando ciertos videos sobre la situación en Austria. Solo quería contarles rápidamente que voy a subir, ya está en mi Instagram, un video donde les muestro una tablita. Lo acabo de grabar así mismo con la misma ropa y todo. Ya va, perdón. Donde les hablo de esta tablita, vayan a verlo en mi Instagram. En este video les cuento cómo pueden sacar los porcentajes de cuántos casos van en su país y todo. Los países están hoy día anunciando cuántos casos nuevos se están dando. Estamos viendo cuántos casos totales hay. Pero es muy importante también estar pendiente de la información que estamos recibiendo. Por lo menos aquí algunos medios de comunicación han estado usando porcentajes. Y es muy fácil cuando no sabemos de matemática o no sé, de números, no poder notar la diferencia. Y es muy importante que sepamos que hay una gran diferencia entre porcentajes y casos en sí que se estén reportando nuevos. Entonces, si usted está interesado en ver este contenido, en aprender, vaya a mi Instagram TV y ahí ya está el video montado. Quería también contarles rápidamente cuántos casos van por aquí por Austria. Ahorita es martes 24 de marzo, son la 1 de la tarde. Y bueno, hoy ya van 4.517 casos. Anoche, cuando estuve haciendo esta tablita, iban 4.468 casos. Entonces, lamentablemente aquí en Austria ya han muerto, 28 personas. Yo la verdad no estuve viendo ayer muchas noticias en el día porque estuve ocupada y cuando me senté en la noche a hacer esta tabla me quedé sorprendida. 28 muertes. Y para aquellos que dicen que no les pega al joven ni nada, pues aquí están reportados 84 casos en niños contagiados con coronavirus. Niños con coronavirus, 84. Esto es súper, súper delicado porque, bueno, ya sabemos lo que es un niño enfermo con una situación así. Obviamente sí hay mucha posibilidad de que todo salga bien y se recuperen. No, tampoco es que se van a morir, ni que Dios lo quiera. Todo va a estar bien, pero bueno, lo más importante es que estemos actualizados con las noticias, cómo va la cosa en su país, en mi país, en otras partes del mundo. Tomen sus precauciones. Y otra cosa que les quería decir, gracias a todos los que me escribieron del video anterior, me estuvieron escribiendo en Instagram, Jess, estás muy preocupada, cálmate. Y de verdad, me senté y dije, es verdad, estaba muy preocupada. Una cosa es vivir aquí, la situación, que estoy en Austria, tengo un seguro médico, me puedo financiar una enfermedad así, porque pago un seguro y todo está bien, a mi país. Y cuando yo vi que eso llegó a mi país, ya ahí la cosa cambió totalmente y mi ánimo se transformó porque yo sé lo que esto conlleva y mi familia y bla, bla, bla. Mi familia también está en Argentina y o sea, Trinidad. Yo tengo familia por todas partes del mundo, entonces obviamente me empecé ya era diferente. Yo dije, yo me puedo morir, pero mi familia está. No. Pero yo quiero que sepan que hoy día de verdad estoy mucho más tranquila, estoy confiando muchísimo en Dios. Y sé que lo más importante es que nosotros tengamos protección, cuidado y estén pendientes de cuántos nuevos casos hay en su sector, en su país, para que ustedes estén mucho más precavidos. Así que bueno, nada chicos, esto es lo que les quería decir, está bastante cortico, pero bueno. Vayan a ver mi video en Instagram TV. Cualquier pregunta que necesiten de la universidad o algo, porque no les he hecho en estos días, me pueden preguntar por allá. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, chicos, por favor. Chaito.